Bienvenidos al programa Diálogos en Tierra del canal Tierra Televisión. Nos encontramos en el cuartel general del Ejército con don José Calvo Poyatú, escritor, catedrático de historia y que nos va a hacer vivir muchas aventuras de las cuales ya están escritas en un sinfín de novelas. Bienvenido a este cuartel general del Ejército y bueno, vamos a empezar comentando dónde estamos. Nos encontramos en el Palacio de Buenavista, esta es la Sala Prim. ¿Y por qué hemos elegido este sitio? Bueno, porque el profesor y escritor Calvo Poyatú ha escrito un libro sobre el asesinato de Prim. Y bueno, creemos que hemos elegido, ahí tenemos al general Prim, para nosotros una figura militar de primer orden, pero aparte murió aquí, en este cuartel general, en este palacio, entonces no era cuartel general. Se le veló el cadáver en la estancia que está paralela a esta, y también se encuentra aquí el sofá donde se hicieron las primeras curas. Entonces vamos a hablar de Prim. Bueno, yo estoy en un sitio fantástico, fantástico no solo por la carga de historia que tiene, sino por la relación directa que tiene con Prim, precisamente. Bueno, Prim es uno de los prohombres del siglo XIX, uno de los espadones, que era como se llamaban, que participaban en la política, es decir, además de su carrera militar, solían intervenir en la política, bien en el bando moderado, bien en el bando progresista. Prim siempre militó en las filas del partido progresista y terminará después de convertirse en todo un referente tras la Guerra de África, lo que ocurre fundamentalmente en los Castillejos, que permitirá darle el título de los Castillejos como título nombre, se convierte no solo en un referente militar para el ejército español en el 19, sino en una referencia para toda una opción política. Cuando la revolución del 68, que destronará a Isabel II, Prim se convierte en el protagonista fundamental, presidente del gobierno y quien buscará entronizar una nueva dinastía que luego no fue posible. De hecho, el primer sitio donde Amadeo de Saboya ve al general Prim, que lo ve de cuerpo presente, fue cuando se velaba el cadáver, pues aquí, en este palacio. Pero en torno a la muerte de Prim, pues hay muchas teorías, ¿no? Ha habido varias, entre ellas este estudio que hizo la Universidad Complutense de la momia de Prim. Me imagino que como ministro de la guerra, presidente del gobierno, tendría muchos enemigos. Hablan del duque de Montpensier, yo soy de Sanlúcar y entonces el duque allí, pues bueno, es todo. Nuestra boca todos los días. Y siempre decían que había hipotecado la finca Torrebreva para pagar a los asesinos. Pero de todos los grandes magnicidios que hubo aquí, el de Canova, el de Eduardo Dato, el de Canalejas, el de Prim, el que no tiene, no se sabe quién lo mató, o aparentemente es Prim. El de Prim. Sí, en España han sido asesinados 5 presidentes de gobierno. Los que tú has enumerado, el caso de Cánovas del Castillo, el caso de Canalejas, el caso de Eduardo Dato y también el caso de Carrero Blanco, que es asesinado por ETA, ¿no? En esos 4 casos se conoce quiénes fueron los asesinos y hay incluso, en fin, o la claridad rotunda de lo que ocurrió, una sentencia judicial que ya nos permite, por lo tanto, tener constancia de ello. En el caso de Prim, ¿no? Nunca se pudo llevar a cabo el proceso, que es enorme, en el Archivo Histórico Nacional, en la sede que tienen en Alcalá de Henares, se encuentra el sumario, miles y miles de páginas, que no permitieron a un juez terminar dictando una sentencia sobre un asesino o un autor del asesinato de Prim. Y sobre ello, efectivamente, se han formulado varias teorías. Yo sostengo que Prim muere de una septicemia.
es decir, los disparos no eran mortales, había algún disparo de cierta gravedad, pero hay un disparo en la mano, otro en el codo, en la parte del hombro, esos podrían tener algo más, pero yo creo que hubo una mala atención médica, no se trató adecuadamente y en pocos días aquellos disparos, que vuelvo a repetir, ninguno de ellos era mortal, terminaron por acabar con la vida, del presidente del gobierno. Y efectivamente, Prim tenía muchísimos enemigos. Se ha formulado la teoría, por ejemplo, de los esclavistas cubanos. Prim estaba dispuesto a abolir la esclavitud, y el sistema económico sobre el que se asentaba la actividad en la isla de Cuba era la esclavitud, las grandes haciendas donde se cultivaba tabaco, donde se cultivaba caña de azúcar. Decidir acabar con la esclavitud, aquello atacaba de manera muy directa a determinados intereses económicos. Y por lo tanto se ha especulado que existe esa posibilidad. Por otro lado, la del duque Montpensier. Montpensier quería ser rey de España, aunque fuese rey consorte por estar casado con la infanta Luisa Fernanda, ¿no? Prim es el que se cruza en su camino. Cierto que cuando tiene un duelo con el infante Enrique, el infante don Enrique de Borbón, eso dañó muchísimo la candidatura de Montpensier. Se piensa que el dinero con que se pagaron a algunos de los autores de lo que ocurre ahí en la calle del Turco lo puso Montpensier. Yo pienso incluso que quien está ahí en la calle del Turco dirigiendo la cuadrilla de asesinos que va a acabar con la vida del general, con la vida de Prim, es un diputado jerezano que se llamaba Pauli Angulo. Pauli Angulo es verdad que siempre lo negó, que siempre negó haber hecho esto, pero se marchó y no regresó nunca. Ni siquiera, él era republicano, ni siquiera cuando sus correligionarios proclamaron la Primera República se atrevió a regresar a España. Y hay muchos datos que se pueden ver en ese sumario que nunca terminó en una sentencia, hay muchos datos que indican que Pauli Angulo estaba allí. Hay la declaración de un barbero, creo recordar que se llamaba Ufano, que se presentó ante el juez y le dijo que había afeitado a un señor que tenía el pelo pintado de negro, pero que era pelirrojo. Pauli Angulo era pelirrojo y tenía barba. Cuando el juez indagó, le dijo el barbero en qué casa había estado, en qué localidad, resultaba que el secretario de Pauli Angulo había contratado dos habitaciones en esa casa unos días antes, ¿no? Yo creo que hay, en fin, ciertas coincidencias que para un juez me parecen importantes. Y en el caso de Montpensier, las cosas se pararon. Al fiscal le dieron instrucciones, a la fiscalía se le dieron instrucciones desde el gobierno, cuando Alfonso XII toma la decisión de casarse con una hija suya, con María de las Mercedes de Orleans. Claro, en aquella época sentar en el banquillo al padre de la reina o al suegro del rey no estaba bien visto, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, pues yo pienso que ahí también se ha especulado con Serrano. Serrano quiso presentarse para convertirse en rey y Prim se lo tomaba, en fin, vamos a decirlo de una manera muy andaluza, a pitorreo. Serrano se sintió herido en su orgullo, en su amor propio. Cuando Amadeo viene y ve por primera vez el cadáver de Prim de cuerpo presente, como ha dicho, su esposa, doña Francisca Agüero, le dice al rey, cuando Amadeo dice que no parará, no cejará en su empeño hasta descubrir quiénes han sido los que han acabado con la vida de su marido, la viuda lo que le dice, pues no tiene usted que buscar muy lejos, majestad. Quien estaba allí muy cerquita era Serrano, ¿no? Alguien lo ha interpretado como un indicio de que la viuda de Prim estaba señalando de forma muy directa a Serrano, pero en fin, es una interpretación. Ya hemos dicho que no hay certeza sobre los asesinos en el caso de... Bueno, la verdad que sí, ese asesinato cambió la historia de España. Todos los magnicidios yo creo que la cambian, la han cambiado, pero en el caso de Prim, más que otros. A mí no me cabe la menor duda. Prim muere la víspera de la llegada de Amadeo a Cartagena. Viene en una fragata de la Armada Española. Prim le pide
un compañero suyo, era marino, al almirante Topete. Como él no puede ir a Cartagena porque está herido, le encarga a Topete, con el cual no tiene identificación política, estaban en partidos diferentes, pero eran amigos sobre todo. Entonces le encarga a Topete que acuda a Cartagena a recibir a Amadeo, ¿no? La muerte de Prim es la muerte del valedor de Amadeo. Amadeo se quedó sin el apoyo que Prim le hubiese dado, y ya como no ocurrió no lo sabemos, eso ya no es historia, ¿no? Pero quizá con el apoyo de Prim, tal vez, esto ya es especular, la dinastía de Saboya pudo haberse consolidado. A los 2 años Amadeo decidió abdicar, marcharse y que se proclamara la carrera la primera república, que duró 11 meses y tuvo 4 presidentes de gobierno. Y si analizamos los 11 meses de república, aquello fue algo muy parecido al caos. Bueno, la figura de Prim es importante. Nosotros, la historia de España es increíble, y de hecho ahí están tus libros, que son muchísimos, y tocas todo: Felipe IV, Felipe II, Hernán Cortés, el Gran Capitán, y a ese vamos a ir, al Gran Capitán. Para nosotros el Gran Capitán es otra gran figura militar e histórica, y de hecho cuando hemos venido por la Plaza de Armas, hemos subido la escalera de Palacio, pues bueno, hay figuras del Gran Capitán. ¿Qué es lo que hace al Gran Capitán diferente como comandante de un ejército para que cambie todo? Bueno, los tercios dejan de ser lo que eran para convertirse en una máquina de guerra impresionante, claro. Yo creo que en el caso de Gonzalo Fernández de Córdoba, yo me honro mucho de ser paisano suyo, yo también soy cordobés. Gonzalo Fernández de Córdoba, yo creo que hay dos circunstancias que lo singularizan de una manera extraordinaria. La primera, que él no estaba destinado a convertirse en un gran general, en mandar un gran ejército. Él era lo que en la época se conoce con el nombre de un segundón, es decir, su hermano mayor es el heredero de los títulos, del mayorazgo y, por lo tanto, de todo lo que la familia Fernández de Córdoba en esa rama podía aportar. ¿A qué podía aspirar el gran capitán? Pues a meterse en una orden religiosa y quizá con el apoyo de su familia llegar a abad, a obispo, alguna cosa, o sea, la carrera religiosa, o haber sido capitán de lanzas, poco más, porque era, repito, un segundo. Sin embargo, en la guerra de Granada él ya pone de manifiesto que tiene dotes estratégicas que están fuera de lo común, y la reina, fundamentalmente la reina Isabel, se fija en él. De tal manera que, terminada la guerra de Granada, cuando se plantea la primera campaña de Italia, porque a los franceses están atacando la rama menor de la corona de Aragón, se le entrega el mando de un ejército en medio de una bronca notable. Pues claro, todos los prohombres de la nobleza, el duque de Alba, el duque de Medina Sidonia, el duque de Arcos, pensaban que el mando de ese ejército, ¿cómo se le iba a entregar a un segundo? Esa es una decisión de la reina, que yo creo que Isabel la Católica, una de las virtudes que tiene, es una vista extraordinaria para escoger a sus colaboradores. Desde Fray Hernando de Talavera, el propio Cardenal Cisneros, al gran capitán. Le entregan el mando de un ejército, cosa que no era normal en un segundo. Esa sería su primera singularidad, su primera cosa extraña que ocurre con él. Claro, cuando está al frente de ese ejército, comienza a ganar batalla. Él solamente pierde una batalla, la primera batalla de Seminara, que en realidad no la pierde él, la pierde el rey de Nápoles, al que se pone a sus órdenes, y en realidad lo que Gonzalo Fernández de Córdoba consigue es que las consecuencias de la derrota sean mucho menos desastrosas de lo que podían haber sido, porque él logró organizar un poco lo que era una huida, convertirlo en una medio retirada ordenada, ¿no? Esa sería su primera cuestión. Y claro, cuando empieza a ganar batallas son sus propios soldados. Yo me he imaginado esta escena cuando escribí la novela sobre el gran capitán, me he imaginado esa escena muchísimas veces en Atela, en el campo de batalla de Atela, son sus propios soldados los que gritan, los que le gritan una y otra vez, gran capitán, que es como luego se va a conocer. ¿Y cuál es la segunda cuestión a la que me refería? El gran arma de lucha, de guerra en la Edad Media ha sido la caballería. Un caballero era, en aquella época, literalmente, era como un carro de combate de nuestra época.
poco menos. La infantería había perdido el papel que había tenido en el mundo antiguo. En la época de los romanos, su infantería, sus legiones eran las que llevaban el peso militar de, sus guerras, ¿no? El gran capitán lo que hace es cambiar esa situación que se ha creado en la Edad Media. Va a ir dándole cada vez más protagonismo a la infantería, capaz de enfrentarla a la caballería, y ya los infantes dejan de ser peones, es decir, auxiliares de los caballeros en el combate, sino que empieza a haber unidades de infantería capaces de enfrentarse a esa caballería. Y claro, cuando vence a la florinata de la caballería francesa, en batallas como la de Cerignola, por ejemplo, él pone de relieve cómo la infantería tiene una capacidad de lucha que había perdido a lo largo de la Edad Media y revoluciona por completo el arte de la guerra. Es decir, la infantería vuelve a cobrar un protagonismo que va a tener durante dos siglos y medio o tres, hasta que ya, en fin, las armas modernas que van apareciendo cambian esa situación. Y él incluso organiza ya las unidades militares que van a servir de base para la creación luego de los tercios de infantería, que se ha dicho alguna vez, el gran capitán crea los tercios. El gran capitán no creó los tercios. El gran capitán muere mucho antes de que los primeros tercios aparezcan como tales por primera vez. Él muere en 1515 y faltarán casi 20 años. Pero esos tercios se van a organizar según el modelo de las unidades de infantería que ha creado el propio gran capitán. Por cierto, que el rey Fernando se portó muy mal con él. Sí, eso al final, pues bueno, con la conquista de Túnez, que manda al cardenal Cisneros, dice, manda a un cardenal a combatir y a mí me deja rezando, ¿no? Yo recuerdo siempre, yo he dicho una cosa, hombre, con todo el respeto, el gran capitán es virrey de Nápoles, es decir, una de las dos, tres, cuatro personas más importantes de la corte, el virrey de un reino muy importante. Cuando el rey, que no se fía de él, y le fue siempre de una lealtad a prueba de todo, regresa a España, lo manda de alcaide a Loja. Cierto. Comandante del puesto de la Guardia Civil, en términos actuales, en fin, con todo mi respeto a la Guardia Civil, no quiero decir nada, pero estoy diciendo un virrey que ha regido un reino en nombre del rey, nada menos que el reino de Nápoles, se le manda de alcaide a un pueblo de Granada. ¿Y qué hizo Gonzalo? Muchos otros hubieran alegado cosas, ¿no? Se fue a Loja porque su rey se lo había mandado. O sea, le fue de una lealtad extraordinaria. El rey no le pagó bien. Incluso cuando le pidieron cuentas, lo de las cuentas del gran capitán tiene una parte de leyenda, ¿no? Pero tienen su fundamento. Quien quiera ver las cuentas, era espléndido, ¿eh? No se cortaba a la hora de gastar dinero. Y desde luego no se cortaba a la hora de gastar dinero, por ejemplo, en información. La cantidad de dinero que le paga a espías para saber a qué se va a enfrentar, es decir, cómo está configurado el ejército enemigo, cuántas piezas de artillería tiene, cuánta gente de caballería hay, cuántos de infantería, por dónde se están moviendo, él tiene una información extraordinaria que se la facilitan gente que paga estupendamente, ¿no? Bueno, pues se ha hablado mucho de las cuentas del gran capitán, que no presentó cuentas, las cuentas están en Simancas, en un volumen, permítame la expresión, en un volumen voluminoso. Es decir, y allí está especificado todo lo que gastó, ¿no? Alguno de los administradores sí le dijo alguna cosilla, ¿no? Ya, eso ya forma parte de la leyenda, ¿no? Lo de aquello de gobernar, de arreglar campana rota de tanto repicar por las victorias de vuestro ejército que he mandado yo, y lo de, en fin, pomos de colonia y de aromas para evitar el hedor de los muertos, enemigos, tal, en fin. Y luego aquel famoso millón de ducados por pedirle cuenta a quien os ha regalado un reino, ¿no? En fin, es un personaje extraordinario, sin duda, sin duda. A mí me dio mucha pena que en 1515, que es cuando muere, 2015, que era el quinto [S2] Sí. [S1] Centenario de la muerte del gran capitán, pasara con más pena que gloria. Nos suele ocurrir con frecuencia. Somos poco dados a reconocerle los méritos de nuestra historia, que tenemos momentos brillantes y momentos oscuros. Y no es cuestión de que ocultemos los momentos oscuros, pero hombre, también es cuestión de que resaltemos los momentos brillantes, que es lo que hacen todos los franceses, los alemanes, los ingleses. Oye, nosotros da la impresión de que nos sentimos como más cómodos en los momentos oscuros de nuestra historia. Hombre, pues no. Yo creo que tendríamos que valorar mucho eso. Nosotros en 2015 sí que se celebró el centenario, lo hicimos con una gala aquí, pero claro, yo pienso también que
que también fue una persona que cambió, yo no digo la historia de España, yo creo que cambió la historia del mundo y el mapa del mundo. Ha habido personajes que han cambiado el mapa del mundo. Los ingleses tienen el suyo, como puede ser la Orden de Arabia, que cambió el mapa de Oriente Medio, pero es que nosotros tenemos muchos más. Cambiaron el mapa de América, el mapa de Asia, el mapa de África y el mapa de Europa, por supuesto, ¿no? Pero tenemos como cierto complejo a la hora de defender esos momentos de nuestra historia. Yo el otro día comentaba en una entrevista, en una cadena de radio, y decía, mire, si Hernán Cortés fuese británico, fuese inglés, habría pasado a la historia, no como algunos ahora dicen, es que Hernán Cortés era un genocida. No, habría pasado a la historia como el individuo que puso fin a la práctica de los sacerdotes aztecas, que abrían a sus víctimas para ofrecérselas a sus dioses, las abrían en canal y le sacaban el corazón, le arrancaban el corazón todavía palpitante. Cortés acaba con eso. Bueno, pues si hubiese sido inglés, eso es lo que se hubiese resaltado. Y aquí andamos diciendo que si cometió un genocidio, que si dejó de cometerlo, que si hizo, que si... En fin, lo que hemos comentado antes. Sí. De todas maneras, a mí me alegra que escritores como ustedes estén pues escribiendo sobre nuestra historia. Y de una manera contando la verdad. Pero yo siempre digo lo mismo, que lo que fija de verdad es la ficción. Parece mentira, pero las novelas es lo que en el imaginario popular, que es lo que somos nosotros cuando cogemos el libro y empezamos a leer, es lo que nos va quedando, ¿no? Porque claro, los sesudos estudios están muy bien, pero no llegan, me voy a incluir, a nosotros que queremos pues la novela, la historia e incluso la película, ¿no? A día de hoy. Totalmente de acuerdo. Yo creo que los historiadores, y además hablo de los historiadores españoles, muchas veces hemos escrito para nosotros mismos, es decir, para, en fin, la tribu, ¿no? Lo digo con todo el respeto. Y es muy importante hacer ensayos, investigar para ir aclarando cosas, conociendo mejor las cuestiones, sabiendo cuáles eran las realidades de tipo social, de tipo económico, de tipo mental. Todo eso es fundamental y muy importante para que la ciencia progrese. Pero claro, un volumen muy grande donde la mitad es aparato crítico, citando otras obras, etcétera, esto, en fin, eso que se llama el gran público, pues, en fin, no le resulta particularmente atractivo. Y yo creo que la novela histórica ha venido a rellenar ese hueco que dejaban ensayos valiosísimos, extraordinarios. Nunca le agradeceremos bastante a quienes se dejan horas y horas de su vida en los archivos, buscando datos, investigando, etcétera, pero eso no le llega tanto a la gente. Entonces, claro, la novela que es propiamente novela histórica, porque hay muchas novelas que bajo la denominación de novela histórica no lo son. Una novela histórica tiene siempre que ser fiel a los hechos, no los puede alterar. Uno lo que puede sí es crear elementos de ficción que no alteren en ningún caso a los hechos. Yo qué sé, si en una novela sobre marinos tienen que embarcar en los barcos, tienen que preparar la comida, etcétera, y tienen que embarcar vino, y no sabemos de dónde venía el vino, sabemos que se embarcaron barriles de vino o aguardiente que formaba parte de la dieta de los marinos en el desayuno siempre. Hombre, pues el novelista sí tiene a lo mejor la libertad de decir, oye, hay aguardiente en mi pueblo, en mi comarca, o el vino es en Sanlúcar de Barrameda, o algo, en vez de poner el vino de, yo qué sé, de otro sitio, ¿no? Bueno, esas son pequeñas libertades que no son históricas, pero que no alteran los hechos, absolutamente para nada. Un novelista sí puede tomarse esas libertades, pero no puede alterar en modo alguno los hechos. Y luego, claro, en las novelas aparece el diálogo. Está claro que uno no andaba debajo de una cama o detrás de una puerta escuchando lo que se estaba diciendo, pero ese diálogo tiene que ser verosímil, es decir, tiene que responder a la época. Por ejemplo, la escala de valores de la gente del siglo XVI tiene muy poco que ver con la escala de valores que nosotros tenemos. Hoy, si preguntamos cuál es la escala de valores de la gente, nos va a decir que en primer lugar está el dinero, y después el dinero, y en tercer lugar el... Y sin embargo, el honor era muy importante en el siglo XVI o en el siglo XVII. La gente, si sentía su honor atropellado,
actuaba. Hay uno, yo los he repetido muchas veces, hay unos versos de Calderón de la Barca, a mí me parecen espléndidos, en El alcalde de Zalamea, ¿no? Cuando Pedro Crespo dice al rey, la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que sí, que el dinero ahí lo tiene el rey si le hace falta, y la vida sí la tengo que entregar, pero el honor no. Bueno, pues cuando construimos un diálogo en una novela ambientada en el siglo XVI, hay que tener eso en cuenta. O sea, la gente diría, son más raras están, ¿no? Hay que tener en cuenta esa escala de valores de la gente de otro tiempo. O, por ejemplo, el fenómeno de la religiosidad. Hoy la religiosidad no impregna la sociedad. Las sociedades son más laicas que otra cosa. Sin embargo, en el siglo XVI la religiosidad lo impregnaba absolutamente todo. Hay un momento en que, a mí me comentaba una persona, yo dije, todos entraron, todos los marinos que se iban a embarcar entraron a oír misa en una iglesia. Y me dice, hombre, pues algunos no entrarían. Digo, hoy no entrarían ni la mitad. Digo, pero en el siglo XVI entraban todos. Es que, entonces, eso hay que tenerlo presente a la hora de construir esas situaciones. Y yo creo que en España se está haciendo muy buena novela histórica. Yo también lo creo, ¿eh? Y bueno, ahora que hemos hablado del vino que se embarcaba, desde luego en las cinco naves, la Trinidad, la Victoria, que salieron de Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1519, seguro que llevaban manzanilla de Sanlúcar, no sé si había entonces o no, pero sí, la embarcaron. Y bueno, empiezas con la Ruta Infinita, que es acerca de la circunnavegación de Juan Sebastián Elcano, cuando salen comandados por Fernando Magallanes, y bueno, y Juan de Cartagena, que no sale el nombre, pero sí que estaba casi al mismo nivel que Carlos I, el rey Carlos, pues mete a un español ahí, que ahora nos contará un poquito de eso, porque me parece una gran historia, y luego sobre la figura de Juan Sebastián Elcano. Tienes la Ruta Infinita, y luego vamos a hablar de la Travesía Final, claro, que ese es el último libro que hay que leer ya. Bueno, mira, yo escribí la Ruta Infinita. Siempre que se escribe una novela, hay alguna razón por la cual se hace eso. Hombre, yo había una, pues si se quiere, de oportunismo. La novela sale en el momento en que, en 2019, estamos comenzando el quinto centenario del comienzo de lo que terminaría siendo la Vuelta al Mundo, por lo tanto era un momento interesante, ¿no? Los novelistas solemos utilizar esas cuestiones. Pero había una razón mucho más importante. A mí siempre me producía cierto desasosiego cuando leía en sitios la primera vuelta al mundo de Magallanes. Este Magallanes no dio la primera vuelta al mundo. La primera vuelta al mundo de Magallanes Elcano, pues mire usted, tampoco. Quien da la primera vuelta al mundo es Juan Sebastián Elcano. Porque Carlos I había en fin, puesto una flota al servicio de Magallanes, de cinco barcos, le ha dado unas instrucciones muy claras en Valladolid, que es que no se entre en aguas del hemisferio portugués. Los españoles y los portugueses se habían repartido el mundo en el Tratado de Tordesillas, en dos hemisferios. Lo que pasa es que nosotros pensamos siempre hemisferio en términos norte-sur, y esto se lo repartieron este-oeste. Hay un hemisferio hispano y un hemisferio lusitano. Carlos I ha dejado muy claro que no se entre en aguas del hemisferio lusitano. Por lo tanto, si navegan aquí para ir a las Islas de las Especias, tienen que volver por el mismo camino. El rey estaba prohibiendo de alguna manera que se pudiese dar la vuelta al mundo. Magallanes muere en un combate con los nativos en Mactán. Mactán era un sitio que está al sur de lo que hoy son las Islas Filipinas, antes de llegar incluso a las Islas de las Especias. Quienes allí llegan son Gonzalo Gómez de Espinosa, uno de los grandes olvidados de nuestra historia, Juan Sebastián Elcano, y cuando salen de Tidor deciden que uno de los barcos, el que está en mejores condiciones de navegar, porque la Trinidad está haciendo agua por todas partes, que es la Victoria y que es la que manda el Cano, que se meta por aguas del hemisferio lusitano. Están desobedeciendo al rey. Y desobedecer a un rey en el siglo XVI no era una broma, ¿eh? Luego ya después han pasado otras cosas, pero en el siglo XVI desobedecer a un rey no era ninguna tontería, ¿no? Y el Cano decide no cumplir lo que se ha estipulado en las capitulaciones y darle la vuelta a la tierra.
y viene cargado de clavos a Sanlúcar de Barrameda, y llega el 6 de septiembre de 1522, dos días después a Sevilla. Desde Sanlúcar le escribe al rey, y el rey le dice que vaya rápidamente a Valladolid a contarle qué es eso de que le ha dado la vuelta, que le ha dado la vuelta al mundo, que ha circunnavegado él. Y Carlos I lo tuvo muy claro, le concedió un escudo de armas con un lema, con una leyenda que decía primus circumdedisti me, fuiste el primero que me diste la vuelta, que me rodeaste. Bueno, pues yo con la ruta infinita, una de las cosas que quería dejar clara es que el papel del cano es el fundamental, en buena medida casi exclusivo, es el hombre que le da la primera vuelta al mundo, ¿no? En fin, y cuando además a comienzos de, ya en el año 18, Portugal comenzaba a reivindicar su papel en la primera vuelta al mundo, cuando lo que hicieron fue poner todos los palos que pusieron en la rueda, y aquí no reaccionábamos, fue lo que me impulsó todavía más a escribir la novela. ¿De qué se deriva todo esto? Pues en parte porque el diario más importante que tenemos de lo que pasó en aquella expedición lo escribió un italiano, se llama Pigafetta, Antonio de Pigafetta. Que no se busque el nombre del cano en el diario de Pigafetta, no lo nombra. No lo nombra, es un devoto de Magallanes. Cuando muere Magallanes lo presenta con tintes épicos. Ha muerto nuestro guía, ha muerto nuestra luz, ha muerto nuestra esperanza. Es decir, con Magallanes se había acabado todo, y no acabó todo, sino que aquello continuó con otro. A Elcano no lo nombra, y Elcano es el capitán del único barco que está dando la vuelta. Es decir, no se busque el nombre de Elcano en el diario de Pigafetta. Yo creo, claro, que esas cosas, que es una fuente importante, influyen luego a la hora de decir la vuelta al mundo de Magallanes, claro, si Elcano no aparece. Hay un escritor, que es un gran escritor, Stephen Zweig, escribe una biografía de Magallanes ya en el siglo XX y pone al cano poco menos que de delincuente. La biografía de Zweig fue una biografía que se leyó en todo el mundo. Bueno, pues flaco favor también para el cano. Y el cano efectivamente tenía sus cosas, como todo el mundo, pero que era un marino de raza, eso no se lo puede quitar absolutamente nadie, y que navegó por unas aguas desconocidas para los navegantes españoles y que logró llevar la victoria hasta Sanlúcar de Barrameda en unas condiciones tales que cuando llega a Sanlúcar no pueden remontar el Guadalquivir. El cano llega a Sevilla remolcado. Remolcado, por cierto, hay una escena muy bonita que encaja con lo que decíamos antes. ¿Qué hace el cano y los 17 hombres que van con él, que son los que quedan vivos en la historia? ¿Qué es lo primero que hacen cuando llegan a Sevilla? Pedir velas. Pedir velas para ir a ponérselas a la Virgen. ¿Hoy ocurriría eso? Yo diría que más bien no. O sea, piden velas porque ellos han hecho una promesa en una tormenta en que creen que ya está todo perdido, de ponerle unas libras de cera a una imagen, a la Virgen de la Victoria, que está en el convento de los franciscanos de Triana, y eso es lo primero. Hay un cuadro que está en el Museo Naval, un cuadro de Salaverría, donde lo que se ve es a Elcano, son auténticos muertos vivientes, andrajosos, greñudos, demacrados, han pasado un hambre, en fin, muchas penalidades, y se ven con las velas en la mano, con los cirios, bajando del barco. Yo durante mucho tiempo pensé, digo, bueno, el autor, el pintor, en fin, en su derecho a la libertad de cómo expresar una cosa en un cuadro, se le habrá ocurrido esto. Cuando luego leí, me documenté muy a fondo sobre cómo se produce el desembarco, digo, no, hombre, que salieran del barco con las velas ya no lo sé, pero que lo primero que piden al llegar a Sevilla es cirios, velas, para ponérselos a la Virgen. Eso es algo que hoy nos llama mucho la atención, pero es que eso era propio de la época. Ese viaje, desde luego, bueno, yo creo que ni un viaje a Marte puede igualarse a ese tipo de viaje que hace Juan Sebastián Elcano y todos los españoles que iban con él, que por cierto, la tripulación era casi mundial, porque había africanos, había un poco de todo, ¿no? Italiano. Es verdad que había gente de muchas nacionalidades, y como ahora está muy de moda lo multicultural, pues entonces la expedición aquella era multicultural, ¿no? Estamos en el siglo XVI.
Probablemente no sabemos el número exacto de hombres que embarcaron en esos cinco barcos. Yo sostengo que eran 4 naos y una carabela. Hay quien sostiene que eran 3 naos y 2 carabelas. Bueno, estamos hablando de unos 240 hombres. Algunas cifras hablan de 236, otras lo elevan hasta 250. Bueno, 240 hombres aproximadamente. De los 240 hombres, 160 son españoles. Es que luego hay un griego, hay 2 italianos, hay un alemán. Ustedes sí, están al servicio. Hay bastantes portugueses, ¿eh? Hay casi medio centenar de portugueses. De hecho, en Sevilla, cuando la flota se estaba aparejando, se estaban preparando los barcos, la gente había bautizado la flota de Magallanes como la flota de los portugueses. O sea, que quiere decir que había un número de portugueses muy, muy elevado, ¿no? Pero vuelvo a repetir, de los 240, hombre, el 70% eran españoles. Lo que pasa es que hoy viste mucho la multiculturalidad. Entonces, tenemos que volver a situarnos en el tiempo. Sin duda, la misión es totalmente española. Hombre, la patrocina el rey de España con recursos españoles. Magallanes no puede nacionalizar. Entonces se decía naturalizarse, hacerse español, porque las Cortes lo habían prohibido. Habían prohibido las nacionalizaciones porque, al haber muerto el cardenal Cisneros, la sede episcopal de Toledo, que es la sede primada de España, se había quedado vacante. Y la reina Isabel había dicho que las altas dignidades eclesiásticas del reino las tenían que ocupar los naturales del reino. ¿Qué hicieron los flamencos que vinieron con Carlos I? Nacionalizar a uno de ellos para que pudiera convertirse en arzobispo de Toledo. Reacción de las Cortes. Ya no se nacionaliza nadie más. Esto nos ha ocurrido una vez, pero ya no lo hacen más. Entonces, Magallanes no pudo nacionalizarse español como era su deseo. Tuvo que hacer un juramento de lealtad al rey, etcétera. Por cierto, que hay una bronca enorme en Sevilla, porque Magallanes, en la Trinidad, que es el buque insignia, hizo su estandarte antes de que se inicie, antes de que, o su guión, antes de que se hice el estandarte del rey. Bueno, varios entraron y querían matar a Magallanes. ¿Cómo se le ocurre iniciar su guión sin que el estandarte real estuviese ya puesto, izado en el palo mayor del barco, ¿no? Hubo una bronca cuenta de estas cuestiones. O sea, las tensiones eran fuertes. Sí. Bueno, aquel tiempo la sombra del rey estaba en todas partes, ¿eh? Claro. Y además Carlos I, que en ese momento tiene que hacer frente a una cantidad de problemas enormes porque, en fin, hay dificultades muy grandes, demostró luego con el tiempo que era capaz de aprender y de rectificar y de tomar decisiones, anular decisiones que había tomado para tomar otras que resultaron muy beneficiosas. Y el libro que acabas de sacar de la travesía final, que bueno, que todos pensamos que Juan Sebastián Elcano da la vuelta al mundo y el tío dice, bueno, pues ya soy, vamos, el gran almirante aquí, ya soy la leche, me voy a mi gran finca, no sé, a descansar, pero no, Juan Sebastián Elcano nació, yo creo que encima del mar y murió encima del mar, ¿no? Y esta travesía final... Mira, antes comentaba que siempre se escribe, hay alguna razón por lo menos en mi caso, ¿no? Hay alguna razón por la cual se escribe una novela. Yo decidí escribir La travesía final porque Elcano desaparece de los manuales de historia. O sea, un tipo que le ha dado la primera vuelta al mundo, en las condiciones que se las ha dado, etcétera, ya no se vuelve a hablar de él, ya ha desaparecido. Bueno, pues Elcano continuó, es decir, allí había otra cosa. Y La travesía final lo que recoge es lo que pasa en España con Elcano como centro de la novela entre 1522 y 1526. Efectivamente, el rey le da una pensión a Elcano, una pensión de 500 ducados anuales. Si yo digo 500 ducados, pues mucha gente dirá, bueno, ¿y qué se podía comprar con 500 ducados? ¿Un pan? ¿Una casa? ¿Un caballo? Quizá nos sitúe saber que un buen sueldo de la época, todo el año podían ser 80 o 90 ducados. Es decir, que 500 ducados era, diríamos ahora vulgarmente, un pastizal, ¿no? Y claro, pudo haberse retirado a tener ya una vida regalada, una vida tranquila, un hombre que tiene ya el prestigio que le ha dado
haber sido el que da la primera vuelta al mundo. Sin embargo, él lo que quiere es ser almirante de una armada real. Esa es su gran ilusión. Y en los años siguientes va a pugnar por eso. Las tensiones con Portugal son muy fuertes. Él va a estar en la delegación española que se reúne con los portugueses para ver dónde están las islas de las especias. Se reunían alternativamente en Badajoz y en el Bas y en Badajoz, a un lado y otro de la frontera. No se pusieron de acuerdo, los españoles sostenían una cosa, los portugueses sostenían otra, pero allí estaban los mejores cartógrafos, los mejores geógrafos, los mejores pilotos, tanto por parte del hijo de Cristóbal Colón, Hernando Colón, Diego Ribeiro, que es el cartógrafo más importante que hay en la Casa de la Contratación, está el hermano de Américo Vespucio, Juan Vespucio, y está el Cano. Y los portugueses tienen a López de Sequeira, a López Homem, es decir, a sus grandes hombres, ¿no? No, allí está el Cano, lo cual quiere decir que tiene un reconocimiento. Y al final terminará siendo almirante de una flota, o de lo que queda de una flota. Pero ¿de qué forma, no? ¿De qué forma? Y eso de nuevo nos lleva a meternos en el ambiente de otro tiempo. En aquella época era mucho más importante pertenecer a un determinado linaje, ser de una determinada familia, que tener méritos conseguidos a base de sudor y de esfuerzo. Era otro modelo de sociedad. Era más importante el pedigrí familiar, por decirlo de alguna manera, que el esfuerzo personal y la capacidad personal, ¿no? Bueno, a la hora de elegir un almirante pesó mucho más la importancia de una gran familia que la capacidad que otros habían demostrado al frente de un barco, al frente de una escuadra, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que se cuenta en la travesía final, en un momento en que, por ejemplo, se libra la batalla de Pavía, que supone una gravísima derrota para los franceses, que los echa definitivamente de Italia, ya en este caso del norte de Italia. Gonzalo Fernández de Córdoba los había expulsado del sur de Italia, ahora los expulsan del norte de Italia. Francisco I queda preso. Es el momento del matrimonio de Carlos I con Isabel de Portugal, una mujer extraordinaria, no solo porque era guapísima, que alguien me acusará de machista, pero es que además era una mujer de unos fundamentos llamativos, ¿no? Cuando Carlos I tiene que salir de España para los asuntos que le agobian en Europa, a quien deja de regente es a su mujer y tomará decisiones muy, muy acertadas. Hay una anécdota muy bonita que nos da un poco el perfil de esta mujer. Cuando está dando a luz, cuando está pariendo, a quien luego va a ser Felipe II en Valladolid, le decían las parteras, le decían las comadronas, en majestad, gritad, aguantaba para no gritar, y decía que una emperatriz no gritaba, y le colocaron un paño en la cara porque decía que le pusieran, eso lo pidió ella, porque no deberían verla con el rostro contraído de color. Es una mujer que tiene un determinado perfil, sabe el papel que tiene que jugar y sabe dónde está. Y hasta en una circunstancia que yo supongo que es terrible. Digo supongo porque, claro, yo no he dado a luz. Pero claro, para las mujeres es algo duro y difícil, ¿no? Bueno, pues hasta en esas circunstancias eran las parteras las que le pedían a Isabel de Portugal que gritase, que chillase, que se ahogase. Y decía que no podía descomponerse en ningún momento, que ella era la emperatriz. Muy bien. Don José Calvo Poyato, hemos hablado de muchas cosas, la verdad que hemos dado un gran paseo por la historia, desde el general Prim, porque estamos en el Palacio Buenavista, el gran capitán, porque también estamos en el cuartel general del ejército, y bueno, Juan Sebastián Elcano, la ruta infinita y la travesía final, porque fuimos la primera nación que consiguió dar la vuelta al mundo y cambiar el mapa del mundo y cambiar el mapa de la historia. Muchas gracias por estar aquí. Este es tu cuartel general del ejército, este es tu ejército. Hemos aprendido muchísimo, tanto yo, por supuesto, que claro, la parte de la historia y tus libros lo sigo y lo sabes desde siempre, y recuerdo con El espía del rey cuando dijiste, pues estoy buscando un libro y tal, y yo a partir de entonces dije, bueno, la figura de Jorge Juan también es una figura increíble, también la has tratado, y en la biblioteca
Aquí tenemos más de 40.000 volúmenes, que está abierta para cuando quiera acudir. Están todos tus libros, o sea, que también lo tenemos. Muchas gracias. Este es el programa Diálogos en Tierra y gracias. Yo me he sentido como en mi casa, atendido, con una generosidad extraordinaria y bueno, muy bien acompañado. Pues muchas gracias y nos vemos a la siguiente. En la próxima.